Pero nunca olvidó sus raíces y la familia que todavía permanece aquí. Con este libro, el autor ha recorrido la historia del apellido Cabrera en su deseo de conocer sus orígenes y de la gente y los pueblos que ha tenido algún contacto con él. A lo largo de sus páginas se encuentran muchas historias y anécdotas de los Cabreras y sus ancestros, acompañados de fotografías y detalles, muchos de ellos de Borno, que seguramente nos van a gustar. Sin más, le cedo la palabra al autor Manuel Cabrera Jiménez. Bueno, muy buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias a todos por acompañarme en la presentación de este mi libro. La verdad es que me parece mentira el encontrarme en este lugar tan bonito e importante en mi vida. Y en este acto que yo nunca me podría haber imaginado, y más la presentación de mi libro, y acompañado de tantas personas queridas. Quiero agradecer la presencia de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Borno, que en todo momento ha estado a mi entera disposición y que tan dignamente se ha prestado a acompañarme en un día tan importante para mí, cuando sé que están muy ocupados. Agradecer la colaboración de la página de Bornichos por el Mundo en este libro, con la aportación de datos y fotos de mi pueblo. Y sobre todo agradecer la presencia de mi familia, la cual me ha ayudado mucho en los momentos de flaqueza, que han sido muchos, porque esto de escribir un libro es más difícil de lo que parece. Pero echo mucho de menos a mis padres y a mi hermano, que se sentirían muy orgullosos de mí, y a lo que pido que Dios los tenga en su gloria. Antes de venir aquí, les he llevado mi libro al cementerio, a enseñárselo. Bueno, ahora paso a hacer una pequeña referencia de mi libro, en el que podremos encontrar la historia del apellido Cabrera y de las personas, pueblos y gente que hayan tenido alguna relación conmigo a lo largo y ancho de su página, y encontraremos muchas historias y anécdotas de los Cabreras y de sus antepasados, y puede que en alguna de ellas se vea reflejada. Este libro está lleno de fotos y detalles que se adentran en el mundo de la heráldica, de los apellidos relacionados con los Cabreras, como son los Jiménez, los Guerreros, los Ramírez, los Pintos, los Romero, los San José, los Trasamara, los Rivera, los Enrique, los Moncada o los Fernández. Este libro tiene multitud de fotos de Borno, de Sipione y de Rota, donde ha transcurrido la mayor parte de mi vida, también de sus personajes y hechos importantes. Ya cuando tenía 11 años comencé a recopilar datos de mi familia y mi contorno. Los apuntaba en la pizarra con el pizarrín, que algunos de los hombres que hay aquí no saben lo que es, pero vamos, los mayores sí. Pero se me borraban de la pizarra, aunque los mantenía en la memoria siempre,
y sobre todo lo de mi pueblo. Espero que sepáis perdonar los errores normales al hacer mi primer libro. Gracias por acompañarme. Ahora el que quiera puede comprar el libro y se lo firmaré gustosamente. Gracias de nuevo. Bueno, el que haya comprado el libro puede pasar y se lo firmaré y se lo dedicaré.